Nuestro programa de gobierno se llama Soluciones. ¿Soluciones para qué? Soluciones para una Bolivia mejor, para un país del siglo XXI. Y esto tiene una explicación. Estamos viviendo un cambio de era, un momento de transformación fundamental. Y ese cambio de era tiene que partir de una premisa básica. Nuestra mirada sobre el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Hoy pensamos, y es un error, que el desarrollo es el resultado de nuestras materias primas y los ingresos que esas materias primas nos dan. Eso no es desarrollo. Tenemos que transformar la idea de desarrollo en un concepto. El desarrollo somos nosotros. El desarrollo es el conocimiento. El mayor valor que tiene Bolivia somos nosotros, son ustedes, los recursos humanos. Nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de innovar. Y para eso tenemos que encontrar soluciones y nosotros las tenemos. Esas soluciones están plantadas en cuatro bases. El desarrollo ético, el desarrollo sostenible, el desarrollo inteligente y el desarrollo equitativo. Probablemente el pilar más importante, la base más importante es el desarrollo ético. El desarrollo ético tiene que ver con nuestra concepción de lo democrático, el respeto a la democracia, la construcción de una democracia del siglo XXI que respeta la Constitución, que respeta la independencia de poderes, que respeta la alternancia en el poder. Pero sobre todo nuestra preocupación, la de ustedes, la mía, por supuesto, no podemos tener un desarrollo ético que cambie nuestros valores sin una nueva justicia. Una justicia que termine con la corrupción, con la militancia política, con la ineptitud. Cambiaremos a los jueces en la cabeza para cambiar la justicia en su totalidad y cambiaremos el Ministerio Público, los fiscales, los que hacen las acusaciones. Pero probablemente ustedes dirán, ¿eso es suficiente? La respuesta es no. Tenemos que cambiar la policía, porque la policía, una nueva policía, es imprescindible para que la justicia funcione, para que la democracia funcione. Una policía a la que no le tengamos miedo, que seamos capaces de encontrarla como amigable con nosotros. Cuando un policía vaya y te pregunte a ti, quiero una prueba de alcoholemia, quiero sacarle una prueba de alcoholemia, miedo, vendrá la coima, me extorsionará. Si el policía tiene una cámara que no controla él, que está mirando todo lo que él hace contigo, la respuesta es, ah, esta es otra historia. ¿Por qué? Porque va a estar bajo un control independiente, tecnológico y creíble dentro de una institución completamente nueva. Esta transformación de justicia y policía en una democracia real nos plantea el primer paso de este camino. Hablemos ahora del desarrollo sostenible. Lo primero que uno tiene que hacer para conseguir el desarrollo sostenible es un cambio en nuestro modo de consumir energía. Tenemos que consumir energías limpias y energías renovables. Energía solar, energía eólica movida por el viento. Lo interesante de la energía solar, esa transformación tan importante, es que tú, en tu casa, te vas a convertir no solamente en un consumidor de energía que tus paneles solares te van a dar, sino que si tienes un excedente, si te sobra, no solamente que no vas a tener que pagar más, sino que te vas a convertir en un productor de energía que pueda encadenarse a nuestro sistema de distribución de energía eléctrica y vas a poder recibir ingresos, vas a ser parte activa del proceso. Ya no necesitamos a las grandes empresas solamente, tú vas a poder hacerlo. Y además, algo muy importante, vamos a abrir un espacio de capacidad productiva para nuestro gas y un gas para la exportación. Eso que necesitamos para mantener nuestros ingresos de exportaciones mientras hacemos la transformación productiva.
Pero hablemos de la transformación productiva. Hablemos, por ejemplo, de la minería. No solamente hay que modernizar la prospección para conseguir nuevos momentos y nuevos espacios de reservas minerales, no solamente tenemos que hacer asociaciones público-privadas. Esto es muy interesante. Si tú eres un cooperativista minero y ustedes en la cooperativa tienen un paraje que están controlando, pero no tienen tecnología ni capacidad de inversión, si la ley les permite asociarse con un inversionista privado, gana el cooperativista, gana el inversionista, gana el país. Pero lo más importante, el litio. El litio no puede ser la plata, no puede ser el estaño, no puede ser la sucesión interminable de errores históricos que lo único que hacen es materia prima, unos cuantos dólares y nos olvidamos. El litio tiene que ser una nueva forma tecnológica de producción que integre a Bolivia en el sistema, en la cadena completa, desde la materia prima, el litio mismo, las baterías y los autos. No es que vayamos a producir autos, es que vamos a recibir una transferencia tecnológica, vamos a hacer aportes, vamos a ser parte de una cadena productiva en la que hay un punto de partida y un punto de llegada en la que en su conjunto Bolivia se beneficia. Y ahora hablamos de algo muy importante, los alimentos, agroindustria. La agroindustria es un pilar muy importante de nuestra economía. Creemos en una agroindustria que debe tener una combinación equilibrada en el incremento de los espacios, de las áreas para cultivar, sin dejar de lado la preservación ambiental. Esto no es una contradicción, y lo voy a explicar en un minuto. Porque tú puedes producir un poco más, pero no solamente creciendo en el espacio en el que tú cultivas, sino generando mayor productividad vertical. Es decir, que por cada hectárea de producción, tú, en vez de ganar una tonelada de un cereal, por ejemplo la soya, vas a ganar 2 o 2.5 toneladas de producción. ¿Cómo lo logras? Con tecnología. Y ahí tenemos un espacio muy importante para el papel del Estado. El Estado tiene que trabajar en la investigación, en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo genético, en la transferencia de conocimientos, para trasladar esos conocimientos en asociación con los grandes empresarios al mediano y pequeño productor, que tiene derecho a contar con tecnología, con nuevas semillas, con genética, que le permita mayor productividad. Y eso es perfectamente compatible con la economía verde. Con la economía verde, ¿por qué? Porque Bolivia es un país con vocación de bosques en miles y miles, en millones de hectáreas. Y hay quien cree que eso es plata tirada. No, señor. Primero, preservas el medio ambiente, respiras mejor. Pero segundo, el carbono puede convertirse en ingresos para el país. La huella de carbono es la que sacan los bosques. Pero algo más importante, si certificamos nuestros bosques de manera sostenible, vamos a poder tener ingresos importantísimos por una explotación sensata de la madera como un producto extraordinario como ocurre en otros países de la región. En nuestro programa de gobierno Soluciones, uno de los momentos, una de las bases que más me gusta es desarrollo inteligente. Cuando hablamos de desarrollo inteligente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que tú que eres joven me va a entender perfectamente. Ciudades para el siglo XXI. Ciudades en las que tú puedas encontrar autobuses con energía limpia, con energía eléctrica, con la posibilidad de eliminar el humo del diésel, que te da en la cara y que te daña los pulmones. Quieres más áreas verdes, quieres mejor aire, quieres mejor agua, quieres, y este es nuestro compromiso, más áreas verdes por persona. Áreas verdes en las que además de un trato adecuado y bueno con los animales, un trato de respeto con los animales, quiero que tengamos internet en nuestros espacios abiertos en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias. Y algo que es muy importante. Para lograrlo, necesitamos un nuevo pacto fiscal. ¿Por qué necesitamos un nuevo pacto fiscal? Porque creemos en autonomías de verdad, autonomías que funcionen, autonomías que sean creíbles, que tengan un presupuesto en gobernación y en municipios para que esas ciudades en las que creemos puedan ser desarrolladas adecuadamente. Y eso implica un nuevo pacto fiscal. Una nueva distribución de los ingresos en las que el gobierno central se compromete a ceder parte de esos ingresos que no está cediendo, que los está transformando en inversión y en mejores condiciones.
pero tenemos ideas interesantísimas para que eso sea verdad. Hemos decidido la construcción de 35 centros comunitarios ciudadanos. Esos centros comunitarios ciudadanos son modelos que vamos a tener en las principales ciudades grandes del país y ciudades intermedias del país, que van a tener servicios muy claros de siglo XXI. Servicios de salud, servicios de educación, servicios de entretenimiento, servicios de cómo mejorar tus condiciones de nutrición. Ese modelo no es simplemente un ejemplo, es cómo queremos nosotros transformar la sociedad a través de esos 35 centros que permitan entender a cada ciudadano cuáles son las mejoras que va a conseguir con esa forma comunitaria de compartir. Hemos dicho desarrollo inteligente. Lo más inteligente que podemos hacer es, no podemos pensar que solo las materias primas, que solo el gas, que solo los minerales son ingresos. El turismo, territorios para el turismo, es fundamental para nuestro crecimiento. El turismo tiene una virtud, no solamente la riqueza extraordinaria del país, sino que genera muchísimos empleos. Espacios extraordinarios como Uyuni, Sucre, Potosí, las misiones jesuíticas, el Parque Madidi, el circuito La Paz, Tiahuanaco, Desaguadero, son simplemente ejemplos. Si a esto le sumamos algo tan extraordinario como nuestra gastronomía, la comida boliviana puesta en valor, el vino, los jamones, la comida tradicional de los Andes y de los Llanos, por supuesto, el arte y la cultura, que no son solamente entretenimiento, sino una posibilidad de crecimiento económico y de generación de empleo. Eso es desarrollo inteligente. Pero desarrollo ético, desarrollo sostenible, desarrollo inteligente, sin desarrollo equitativo no sería posible. Cuando hablamos de desarrollo equitativo, hablamos de cosas fundamentales. Por ejemplo, educación para el trabajo. Que la lógica de la educación cambie. Queremos una educación de calidad, una educación de siglo XXI, que sea medible, que sepamos cuáles son nuestros problemas, que la midan internacionalmente, que genere una nueva educación en sociedad, en amistad con los maestros. Que vayamos a educar a los educadores adecuadamente para que ellos sean capaces de transmitir esta nueva mentalidad de esta nueva era que estamos viviendo juntos. Y un desarrollo que piense sobre todo en el emprendedor. Ustedes son emprendedores. Y la pregunta es, sí, soy emprendedor, pero ¿dónde está la posibilidad de que yo sin dinero pueda conseguir un apoyo? Esta es la lógica. Fondos concursables para emprendimientos que ustedes tienen. Los mejores emprendimientos con mi respaldo. Cuando digo mi respaldo, digo el respaldo del Estado, el respaldo del gobierno. La garantía la doy yo porque creo en tu proyecto. Ese es un compromiso muy importante que nosotros hacemos con los jóvenes, igual también que el primer empleo, que tiene que combinar dos cosas que actualmente no se combinan. Que el primer empleo sea atractivo para el empresario porque le estoy descargando las cargas sociales, pero que no te pague el salario mínimo nacional, que te pague lo que tú mereces como profesional que eres. Esto tiene que ver con una educación de verdad. Educación sin salud no funciona. Salud. Cuando uno piensa en salud, piensa en la bendita ficha, piensa en las colas interminables, esas colas para conseguir la ficha, esas colas para ser atendido. Queremos digitalizar con una aplicación algo que sustituya a esa ficha física que tu papá o tu abuela o tu abuelito tienen que ir horas, 2, 3 de la mañana para recoger. Es que el abuelito no tiene la app. Tú la tienes y tú se la vas a aplicar y tú vas a hacer que él tenga la ficha. Pero hay algo más importante. Para que las colas terminen, tenemos que mejorar nuestro sistema de administración de salud, que es un desastre. Mayor inversión en salud, definitivamente. Mayor inversión en centros de primer nivel, para que el 70% de los pacientes vayan a donde tienen que ir. Pero Bolivia ha sufrido una transformación. Las enfermedades tradicionales, las enfermedades como diarreas o respiratorias, típicas de una sociedad pobre, se han transformado hoy en enfermedades tan graves como el cáncer. El cáncer es terrible porque tú lo padeces y lo padece tu familia,
no solamente porque quiere que te cures, sino porque quiebra económicamente. Nuestro compromiso es mejor equipamiento, remedios específicos para la enfermedad, hospitales que se terminen de una buena vez y atención gratuita para los enfermos de cáncer que sufren ese doble problema. Ese es un compromiso muy importante que tenemos. Y por supuesto, un SUS, Sistema Universal de Salud de verdad. Hemos duplicado los pacientes y seguimos en el colapso y en el desastre, porque no invertimos adecuadamente, porque no invierten adecuadamente, vamos a decirlo, porque nosotros vamos a invertir adecuadamente, porque entendemos cuál es la lógica de la gestión de salud, porque creemos que las soluciones son menos difíciles de lo que parecen si tú tienes ítems donde tienes que tenerlos. Si tú tienes hospitales de primer nivel, en este caso centros de salud, hospitales de segundo y tercer nivel, donde tienes que tenerlos adecuadamente equipados, pero sobre todo bien gestionados. Este es nuestro compromiso, un SUS de verdad. Pero seguimos insuficientes. El programa Soluciones no sería completo sin cuidados. Cuando digo cuidados, ¿qué digo? Digo cuidados para los niños y niñas, cuidados para los ancianos y ancianas, cuidados para los discapacitados y discapacitadas. Centros de cuidado infantil, centros de cuidado de ancianos, centros de cuidado de discapacitados que tienen que multiplicarse. Nuestro compromiso son 1,200 de esos centros para que tú, madre que tienes que salir a trabajar, tú, padre que tienes que salir a trabajar, digas, ¿dónde dejo a mis hijos? Ah, con la vecina. No, esa no es solución. La solución es que podamos nosotros garantizarte centros que cuiden adecuadamente a tu niño o a una persona mayor que ya no puede valerse por sí misma. En asociación con los empresarios privados. Tenemos que hacer una asociación pública-privada porque hay muchos centros estatales de trabajo, pero también hay muchos centros privados de trabajo que requieren de esas respuestas. En los tres ámbitos. Cuidados. Comencé diciendo que estamos viviendo un cambio de era. Si hay algo que caracteriza ese cambio, es el rol que finalmente, porque lo merece, porque es parte fundamental de la sociedad, debe tener la mujer. No sé si ustedes saben, pero Bolivia es uno de los dos países en América Latina con mayor violencia machista contra la mujer. La respuesta es cero tolerancia a la violencia, cero tolerancia a los feminicidios. ¿Cómo? Cumpliendo la ley, por supuesto que sí. Leyes nos sobran en Bolivia. Lo que nos falta es cumplirlas, aprender a cumplirlas. Pero no es suficiente. Tenemos que conseguir igualdad económica para la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, a igual trabajo, igual salario. Una mujer no puede ganar menos que un hombre trabajando exactamente en el mismo cargo. Eso quiere decir el reconocimiento del espacio que tiene, olvidándose de si es madre o no es madre, por una cosa muy simple, porque hoy también vamos a pedir que los padres tengan permiso de maternidad o en este caso de paternidad, para que no haya diferencias y para que la empresa diga, no, prefiero un hombre que una mujer. Eso no puede ocurrir. Eso tiene que ver con la construcción de igualdad política. Igualdad política quiere decir que no puedo hacer acoso político contra una mujer o disfrazar la igualdad que la ley me obliga, dándole a una mujer menores condiciones de decisión en cargos ejecutivos o legislativos o judiciales, donde tienen el mismo derecho, la misma capacidad y las mismas condiciones. Igualdad de género es un desafío fundamental que nuestro programa Soluciones compromete a hacer. Soluciones. Ese es un programa de gobierno. Un programa de gobierno para el periodo 2020-2025. ¿Basado en qué? Basado en ustedes. Ustedes, comunidad ciudadana, no solamente la estructura de la alianza política comunidad ciudadana. Todos nosotros, bolivianas y bolivianos, somos una comunidad. Niñas y niños, jóvenes, chicas y chicos, gente de edad madura, vamos a decir, tercera edad, todos formamos un conjunto que trabaja hombro a hombro para construir una sociedad de siglo XXI, una sociedad democrática, una sociedad realmente respetuosa de valores en los que creemos todos, una sociedad capaz
de algo fundamental: conseguir, y claro que podemos, soluciones para una Bolivia mejor.